¿Por qué las personas promedio generalmente tenemos limitaciones y problemas económicos en nuestra vida? Mucha gente podría pensar que los problemas surgen debido a la economía, al gobierno, a su jefe, a la competencia. Pero el origen de los problemas económicos no radica en esos factores externos. Realmente la causa es mucho más personal de lo que creemos. La verdadera causa de nuestra situación económica está en nuestro interior, en nuestra mentalidad. Por eso es que a pesar de trabajar y trabajar, de subir y de bajar, y de tratar de hacer mil cosas, no podemos prosperar, porque traemos el freno de mano puesto. Por eso nos desgastamos y nos frustramos, porque nuestra mentalidad nos mantiene limitados. Por ejemplo, piensa un poco en ti, en tu caso. Cuando vas a trabajar, ¿qué es lo que buscas lograr? ¿Buscas ganar dinero suficiente para cubrir tus gastos y mantener tu nivel de vida actual? ¿O buscas trabajar para crear riqueza? Porque ganar dinero y crear riqueza son dos cosas completamente diferentes. Por lo tanto, lo más importante es aprender cómo desarrollar la mentalidad que produce riqueza, poner a trabajar el dinero para uno, en lugar de tener que trabajar toda la vida por dinero. A través de esto, logramos crear seguridad, confort y riqueza en nuestra vida. Pero ¿cómo obtener la mentalidad y la inteligencia que producen dinero? Para crear seguridad económica en tu vida y hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú no tengas que volver a trabajar toda la vida por dinero. Una gran ventaja es que no necesitas un gran capital para participar. Solamente te permitirá ganar dinero. ¿Cómo quieres vivir en los próximos años? ¿Quieres seguir trabajando y luchando solo para ganar el dinero para cubrir tus gastos mensuales, viviendo con agobio económico? Todos trabajemos para lograr nuestra libertad económica.